Hablemos de SummerSlam este sábado a las 7 de la noche. Cody Rose contra Solo Sokoa es el evento central. El evento central de SummerSlam. Damas y Caballero. Todo empieza a las 7 de la noche. Donde yo digo que mi opinión es que este sábado Roman Reigns va a regresar y va a ayudar a que básicamente Cody Rose retenga el campeonato indiscutible. Este sábado. SummerSlam 2024, un resultado loco, un resultado que va a dejar a muchas personas con la boca abierta de que como que Roman Reigns va a regresar y va a ayudar a que básicamente Cody Rose retenga así como suena, así como pinta señores, esta es lucha libre, este es el deporte que todos amamos creo que ese, ese, ese es el final más indicado y correcto para este pay-per-view Ok, damas y caballeros, hablando de SummerSlam, aquí tengo la cartelera completa de SummerSlam. Vamos a hablar de mis predicciones, vamos a hablar de todos los detalles. No olvides prender tu like, activar la campana. También, señores, una noticia muy importante, WWE movió el horario de SummerSlam. Usualmente SummerSlam empezaba a las 8 de la noche, lo movieron a las 7 de la noche para competir con AEW Collision. Yes, ellos quieren competir con AEW Collision. Ah, esto es un dato que me acaba de llegar de última hora. Tú dices, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué quieren competir con AEW? AEW no es la competencia. Señores, esto es lucha libre, esto es entretenimiento, esto es un deporte y a veces hay competencia. Pero quería tirar ese dato ahí para que ustedes estén pendientes. Quiero escuchar, señores, sus comentarios, qué opinan. Comenta, 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 comenta. Y suscríbete. Señores, también este sábado. Gunther versus Damien Priest por el campeonato World Heavyweight Champion. Uh, este dato, este combate está muy interesante. Creo que mucha gente quiere ver a Gunther como campeón mundial pesado, otros quieren ver a Damien Priest que retenga, pero al final del día, al final del día, lo importante para mí es que lo gane Gunther. En es mi opinión, Gunter creo que le va a traer respeto, le va a traer la admiración, le va a traer el honor al campeonato mundial pesado. Sin lugar a dudas, Damien Priest ha mejorado bastante. Si tú te has dado cuenta, desde que Damien Priest empezó su carrera, bueno, empezó su carrera con el título World Heavy Champion, donde lo ganó cuando lo ganó, Damien Priest ha mejorado bastante en términos de micrófono, en términos de promos, en el ring. Damien Priest ha elevado la calidad, pero, pero, pero. Pero yo creo que en, Belén, en verdad, cuando hablamos de Gunther, hablamos de la trayectoria que ha creado Gunther dentro de la WWE, sería más interesante ver a Gunter como campeón, World Heavyweight Champion, y eso va a llamar más la atención. Vivimos en un mundo donde la WWE llama mucho la atención, y a ellos les encanta llamar la atención, a ellos le encanta llamar la atención de los fanáticos para que los fanáticos sigan viendo el de, la lucha, sigan viendo el producto, y si Gunther gana, esto va a ser lo mejor para el negocio. A no olvides, señores, de prender tu like, activar la campana, mi nombre es el Latino. Seguimos, señores, hablando del SummerSlam 2024. De Entonces tenemos, señores, el combate de LA Knight versus Logan Paul. Damas y caballeros, este Cleveland, Ohio, es donde van a ser SummerSlam. La casa de Logan Paul. Yo creo que sería cool que Logan Paul pierda en su casa y que LA Knight le gane a Logan Paul en su propia casa. Eso sería chévere. LA Knight viene siendo como la roca o el Stone Cold de taera. LA Knight fuerte en el micrófono, tiene carisma, tiene talento en el ring, fuera del ring, en las promos, el tipo un, el package completo, tiene todo completo. Ahora en Cleveland, Ohio, SummerSlam. Debe de ganar LA Knight el campeonato de Estados Unidos. Sería más cool y sería más chévere. Creo que la historia necesita cambios. Logan Paul, en los últimos 200, 200 pico, y, pico de días, nada más ha defendido el campeonato dos veces. Logan Paul, suelte ese campeonato, por favor. Señores, Sammy Sain contra Brown Breaker. Otro combatazo que da bueno. Brown Breaker. El futuro, el futuro, el futuro. Sami Zayn, el presente. Sami Zayn, el presente. El tipo tiene una carrera increíble. Sami Zayn es bueno en todo, en todo lo que tú le pongas a Sami Zayn. Sami Zayn te lo hace bueno. En combates, en promos, en historias, con el linaje, sin el linaje, con Kevin Owens, con Randy Orton, con quien tú quieras. Sami Zayn vende. Buen trabajador, pero si tú quieres seguir... Metiéndole picantico a esta historia de Sami Zayn vs Breaker, Sami debería de, de perder. Pero yo conociendo a Triple H y Sami es el underdog, Sam, Triple H le va, le, va, le va a dar la victoria a Sami Zayn. Pero yo personalmente yo quiero ver a Braun Breaker ganar, pero seguramente Triple H le va a dar la victoria a Sami Zayn. Damas y caballeros, Bailey contra Nia Jax por el campeonato de de las féminas. Yo creo que, pues, 100% debe de retener Bailey Bailey. Bailey Bailey, esa bultaza de Nike Jax no va para ningún lado. Esa tipa no vende. Esa bulta de Nike Jacks y que la reina. Usted no vende, mamá. Quédese por ahí. Quédese por ahí donde la encontraron. Y por último, señores, últimos combates. Liv Morgan versus Rhea Ripley por el Campeonato Mundial Femenino. Esta historia, esta telenovela ha tomado giros importantes. Desde que. Liz Morgan estaba junto con Dominic Misterio estaban enamorados los dos desde que regresó la mami se le acabó el amor a ellos dos no pueden estar juntos Liz Morgan ha perdido la cabeza está despechada Liz Morgan está dolorida está, frustr está frustrada y enojada estamos viendo un, un, lado, un lado muy oscuro de Liz Morgan ahora mismo creo que para que esta historia siga continuando mucha gente dice que Dominic Misterio ¿O Finn Balor va a traicionar a la mami Rhea Ripley? Yo digo que no. Yo digo que Liv Morgan debe de ganar. Y sin querer, Dominic le va a costar el combate a la mami. Sin querer. Oigan la palabra que yo utilicé, la, la palabra que estoy utilizando. Sin Dominic querer, le cuesta, le cuesta el combate a la mami. Y esto crea más conflicto dentro de Judgment Day. Y Liz Morgan retiene. Hago esto para que la historia entre la mami, y, 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 bueno, la mami Rhea y Liz Morgan siga creciendo y se pueda seguir extendiendo para el próximo pay-per-view. Y señores, por último, CM Punk versus Seth Rollins vs bueno, es Drew McIntyre con el árbitro especial que viene siendo Seth Rollins. El final es sencillo y picante y poderoso. Básicamente Cien bueno, Punk sin querer ataca a Seth Rollins y Seth Rollins frustrado va a intentar atacar a CM Punk pero sin querer Drew McIntyre le dan su, su tablazo le dan su, su patada Drew McIntyre queda noqueado Cien Punk se lleva la victoria gracias a que Seth Rollins sin querer le costó el combate a Drew McIntyre nuevamente. Drew McIntyre ha fallado WrestleMania, Money in the Bank, ha fallado en múltiples ocasiones. Sin lugar a duda, Drew McIntyre ha fallado en múltiples ocasiones gracias a, gracias a que CM Punk le ha costado los combates. Esto sería. Para continuar la historia de ellos dos, de Drew McIntyre y CM Punk en Bad Blood. Bad Blood, el PP Bad Blood, que lo van a hacer en Atlanta, Georgia. Atlanta, Georgia. Deja a ver, Bad, Bad Blood, ¿cómo que se, se llama? Bad Blood, ¿verdad? Bad Blood, si no me equivoco. Bad Blood, WWE. Lo van a hacer en Atlanta, Georgia y lo van a traer de vuelta creo que esa historia de, de, básicamente de CM Punk y Drew McIntyre debe de seguir en Bad Blood 2024 eh, que va a estar en octubre desde Atlanta, Georgia creo que Bad Blood debe, debe, de, debe, de, debe de, ahí, ahí es que debe de terminar la historia, en Bad Blood algo hardcore, algo sangrino algo picante, algo que llame la atención de los fanáticos eso es lo que queremos ver en Bad Blood WWE Bad Blood CM Punk vs Drew McIntyre en algo sangrino de esa manera debe de mirar esa historia Señor, mi nombre es el Latino, ¿qué te opina? sé que hay unas predicciones muy locas Póngale usted en los comentarios, en el chat, ¿qué usted opina? Yo sé que mis predicciones no mucha gente va a estar de acuerdo otros van a estar de acuerdo, otros no van a estar de acuerdo ups, yo respeto las opiniones de cada quien Ustedes dejen su opinión en el chat. Comenten. Yo leo todo lo que leo. Mire, yo, yo mire, mire. Yo personalmente, con este teléfono que está aquí, me llega la notificación aquí a mi teléfono de, de cada persona que comenta. Y yo voy a responderle su opinión de SummerSlam. Recuerden, este sábado, 7 de la noche. Va a estar interesante. La competencia. La competencia. AEW Collision compite con SummerSlam 2024. ¿Ok? Sé que tenemos gente que son de bandos. Yo no soy de bando. Yo no soy de bando. Yo, yo, yo soy fanático de la lucha libre. Yo no soy de bando. A mí me gusta la lucha libre. Usted comente sus opiniones o a sea, que tú le vas y cada vez que tú dejas tu like y comenta, YouTube empuja este video para que más fanáticos de lucha libre lo encuentren no olvides suscribirte activar la campana chao pescado saludos para Juan Camilo y todos los muchachos estamos activos, estamos activos, estamos activos predicción controversial como a mí me gusta. Yo soy controversial. A mí no me, a mí no me, mira, a mí no me gusta estar ni frío ni caliente. Controversial en el medio. Para que así tú sabes. Me la estoy jugando. Yo me la juego. Yo no soy como Warner, que está como Jover ahí en el chat. Warner. Jover. Es broma, Warner. Estamos jodiendo. Estamos jodiendo. Señor, mi nombre es el Latino. Chao pescado.